Estamos con José Seoane, investigador sociólogo, especialista en movimientos sociales y extractivismo. Eh, bienvenido a Canal Abierto. Eh, no, bien. gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, el tema que nos convoca, por supuesto, va a ser extractivismo. Entonces, para ello, eh, también como queremos, queremos un poco explicar eh, y, y tratar de, de, de hablar y, y expandir este concepto que no es de ahora, ¿qué es el extractivismo? Bueno, el extractivismo tiene una historia larga en América Latina, porque se remonta a los procesos de apropiación del oro y la plata bajo la conquista y colonización española y portuguesa de la región. Pero cuando nosotros hablamos de extractivismo, hablamos de un nuevo extractivismo que tiene que ver con esta fase más corta, desde los años 70, de esta forma que adopta el capitalismo que llamamos neoliberalismo eh, y que está vinculado a procesos que se parecen mucho a esos procesos de apropiación del oro y la plata eh, del siglo XV y XVI. 17, eh, pero que tiene novedades también eh, y que implica un, una dinámica de apropiación privada eh, de carácter transnacional la mayor de las veces o vinculada a las demandas del mercado mundial de bienes comunes de la naturaleza eh, con una consecuencia muy grave en términos de deterioro del ambiente, de la naturaleza y de despojo para los pueblos y los países. ¿Por qué hablamos de...? Hay un momento hablamos de la acumulación originaria, ¿no? Uh -huh. ya, Típicamente desde una concepción marxista. Y ahora hablamos de la acumulación por despojo o otros conceptos parecidos. Digamos. ¿Por qué hablamos de eso? Pues justamente por esto, porque esta fase neoliberal del capitalismo se caracteriza por reponer como una de las formas clásicas de la acumulación del capital estos procesos vinculados al despojo, al uso de la violencia, a la destrucción social y ambiental, a la destrucción de las comunidades, a la privatización de derechos, de bienes materiales y de inmateriales y que se parecen mucho a las mecánicas que Marx analizó cuando habló de la acumulación originaria ¿no? para no usar el término acumulación originaria lo llamamos acumulación por despojo por desposesión. Por ejemplo, digamos eh, ¿cuáles serían los ejemplos que vos podrías poner? Eh, donde... Y bueno, tenemos ejemplos dramáticos de los últimos años en América Latina ¿no? eh, desde esos esas escenas dantescas que hemos visto del incendio en el Amazonas promovida por el gobierno de Brasil en conjunción con los terratenientes y latifundistas de, de brasileños no en términos de apropiarse de una serie de tierras donde hay selva, pero también hay comunidades que viven. ¿no? Eh, eh, tenemos otro ejemplo dramático en América Latina, que es el cerco eh, económico y la amenaza de intervención militar sobre Venezuela, que solo se explica por las intenciones de las grandes corporaciones transnacionales y de la política de Estados Unidos de apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela. Eh, y tenemos el ejemplo también dramático en la Argentina, ¿no? en la extensión de la frontera agrícola, con el desplazamiento de poblaciones. Eh, y y en la explotación de vaca muerta en el sur del país, con sus consecuencias también de saqueo eh, y de destrucción socioambiental. Eh, mucho se habla de, de esta idea, bueno, nosotros tenemos nuestra cultura, por ejemplo en el caso de Argentina, esta idea de, de un país muy rico. Uh -huh. Y esta idea de que, bueno, este país podría dar un montón de cosas y tal. ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué, por qué en esta cultura, esta idea de que este país puede tener.? Ser el granero del mundo, por ejemplo, esta vieja idea, digamos, y que termina siendo este de exportación primaria de la economía, este, esta acumulación que se arma entre lo que, lo que nosotros tenemos como, como bien, pero que en realidad muchas veces lo usan como recurso natural que se puede exportar. Eh, bueno, efectivamente, en términos de, de, de los bienes comunes de naturaleza, la Argentina es un país rico. Eh, lo que pasa es que esa riqueza está en manos de unos pocos eh, y está vinculada a la acumulación, a la ganancia de unos pocos. Y entonces se da esta situación, sobre todo intensificada en los últimos años, ¿no? uh -huh. de grandes ganancias de, 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 de las grandes corporaciones y de un proceso de empobrecimiento absoluto de la población en Argentina. ¿no? ¿Vos te parece que el extractivismo, digamos, es, una, es, un, es esto que estás contando, digamos, tiene como una, esa característica fundamental en el capitalismo? ¿Podrías explayar un poco más? Eh, bueno, el capitalismo siempre usa este proceso de apropiación privada de los bienes de la naturaleza. Me parece que está exasperado en el último periodo, vinculado a estas características del neoliberalismo, de la mano de la financiarización y de la búsqueda de una ganancia que no pasa por la, el desarrollo industrial eh, y en, en el marco de estos procesos que se dan a nivel internacional de recolonización de la periferia, ¿no? de una presencia cada, mayor de las últimas décadas del de capital y de las grandes potencias en términos del control territorial del sur del mundo. ¿no? Lo hemos visto en América Latina eh, y lo hemos trágicamente vuelto a ver en los últimos años con la ofensiva neoliberal que se despliega en la región. ¿no? Esta ofensiva neoliberal que implica una profundización de las políticas neoliberales o la reposición de las políticas neoliberales, que marca el fin de ese periodo progresista y de transformaciones que vivió la región desde principios de los años 2000, eh, y que implica no solo una serie de políticas comunes iguales país por país, reforma laboral, reforma jubilatoria, eh, de 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 desmantelamiento de la salud pública, de la educación pública, sino que además implica un proceso de apropiación privada transnacional de los bienes comunes de la naturaleza. Eh, y esto es uno de los grandes desafíos que está planteado en América Latina y frente al cual se han levantado movimientos, resistencias y discusiones de alternativas y programáticas. Se dio el caso también, volviendo a este, este punto, de que los gobiernos eh, denominados progresistas han tenido políticas neoestractivas y de alguna manera, para, para no sé, voy a poner el caso Argentina, Brasil, eh, Bolivia, Ecuador, eh, Venezuela mismo, digamos, ¿no? que han tenido grandes, grandes posibilidades en cuanto a sus bienes comunes, pero que... Para, para volcarlos a sus políticas sociales, pero de alguna manera eso entró en conflicto con los movimientos, con las poblaciones, con los territorios. Que, que, eh, que, que, sí, cual, que por supuesto que, que hay algo de eso. ¿no? Los casos son distintos, habría que analizar país por país, sobre todo en el marco de las transformaciones sociales que se gestaron en cada uno de los países en ese periodo, este ciclo de transformaciones, este ciclo progresista, como se suele llamar. Pero efectivamente hubo una política de profundizar la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, pero me parece que es muy distinta a la que caracteriza esta oleada neoliberal actual o la que caracterizó a aquellos países que no formaron parte del ciclo progresista, porque hay que recordar que una parte de América Latina quedó bajo continuidad de políticas neoliberales, ¿no? donde el extractivismo adopta una, una cara mucho más violenta, mucho más trágica, eh, mucho más eh, eh, feroz, eh, con su reguero de muertes, desplazamientos forzados, estado punitivo, represiones. Eh, que, es todo, que están desplegándose todavía en la región. ¿no? Entonces me parece que hay diferencias entre uh -huh. el extractivismo bajo los gobiernos progresistas y el extractivismo bajo gobiernos más claramente neoliberales. ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú, digamos, el caso de Perú que estuvo ejemplo, bajo un régimen neoliberal durante este tiempo. ¿Es comparable al caso de Argentina, por ejemplo? Y bueno, justamente yo estaba pensando en el caso de Perú, ¿no? por ejemplo, en el gobierno de Alan García, eh, que implicó un, una profundización de la política extractiva, no solo en la sierra, sino en un avance sobre la Amazonía, con la sanción de una serie de leyes <coughs> que habilitaron incluso la apropiación privada de territorios considerados reservas comunales o reservas ambientales o territorios de las comunidades, eh, y que la aplicación de esas políticas supuso decenas de muertos, eh, feroz represión, militarización de los territorios. me parece que ahí hay algunos diferencias más allá de las similitudes globales que pueden caracterizar toda una etapa donde el, el, el incremento de los precios de estos bienes comunes de naturaleza mal llamados commodities eh, impulsaron estas políticas eh, de eh, extracción de bienes comunes de la naturaleza en todos los países. ¿no? Entonces digamos, ¿vos crees que hay una especie de extractivismo bueno? No, yo no diría que hay un extractivismo bueno, pero me parece que también es importante entender las diferencias. Eh, sobre todo porque si no tendemos a quedar atrapados en una discusión que a mí me parece que es falaz, eh, como si tuviéramos que elegir entre resolver la cuestión ambiental o eh, resolver la cuestión social como si tuviéramos que elegir entre mejorar las condiciones de vida de los sectores trabajadores o los sectores populares, eh, 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 o preservar la naturaleza. Y me parece que esa opción eh, es falaz e incluso forma parte de las opciones sistémicas que se nos presentan uh -huh. eh, habitualmente. ¿no? Eh, por eso yo creo que hay que entender que hay una diferencia en aquellos procesos donde hubo eh, tentativas de gestar políticas más eh, redistributivas, más de mejoramiento de las condiciones sociales de aquellos que avanzaron o continuaron con políticas de corte neoliberal en términos de pauperización eh, y desigualdad social, ¿no? Más allá de los señalamientos de las continuidades en términos de las políticas extractivas que se pueden hacer, ¿no? Eh, no creo que haya extractivismos buenos o extractivismos malos. Creo que hay diferencia en los procesos, que hay avances en algunos lados o retrocesos en otros. Me parece que en, la, en el horizonte lo que está planteado es que es necesario construir una alternativa que articule la resolución de la cuestión social con la cuestión ambiental, que hoy está uh -huh. más claro que nunca, incluso con la dramaticidad que está presente el cambio climático hoy, que es un tema del, del día y de la semana y de la vida, digamos, ¿no? Uh -huh. Como fue muy bien señalado por los activistas en Nacional. Unidas, estamos en presencia de una transformación del clima que amenaza la supervivencia de buena parte de la humanidad. Eh, y frente a eso no se puede optar entre lo social y lo ambiental, es una opción falaz. Hay que resolver la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo refiere a una lógica, a un sistema que simultáneamente combina el saqueo con la, el deterioro social y ambiental. Bien, eh, en relación a eso... Eh porque lo que, la pregunta iba en el sentido de lo que viene para lo pro, el próximo gobierno, digamos, la próxima administración argentina, que le va a tocar, de hecho ya hay declaraciones en ese sentido, que le va a tocar hacer política pública en relación a la minería, en relación a la extracción de, de petróleo o la extracción incluso de litio en el norte, en la Puna, por ejemplo, digamos y va a tener que trabajar con las comunidades o con la licencia ambiental que muchas veces no se da en los territorios. ¿A vos cómo, cómo te parece que, que puede esa, eso que estás contando resolver las cosas de fondo en un sistema democrático como el que tenemos ahora? Sí, yo creo que vos bien planteás, ¿no? Hay una transición planteada y es una transición que está repleta de desafíos eh, eh, y de interrogantes, ¿no? Eh, en relación a eso, yo creo que es posible avanzar en una política que empiece a construir una salida de este modelo que saquea y deteriora el ambiente, eh, tanto de las comunidades que viven en los territorios semirurales o rurales como de las comunidades que viven en las ciudades, que uh -huh. se alimentan mal, con productos de baja calidad o que no pueden alimentar. a second producto de la lógica de la especulación, de la vinculación con el mercado mundial, uh -huh. de la lógica de las corporaciones en términos de satisfacer demandas de mercado mundial e imponer los precios, los mismos precios del mercado mundial en el mercado doméstico. Entonces, me parece que hay posibilidades de construir una alternativa. Y no lo digo yo, me parece que hay experiencias, incluso recientemente, por ejemplo, en relación con el tema del agronegocio, tuvo lugar un foro agrario popular que reunió a, las, a las, todas las organizaciones de pequeños productores de comunidades originarias, de campesinos o de agricultura familiar, junto con técnicos y profesionales, y elaboraron un programa que está ahí disponible, es un programa que plantean políticas de corto plazo y de mediano plazo sobre 22 puntos, 3, eh, 6 eh, eh, iniciativas concretas que se pueden adoptar ya. O sea que existe el programa, uh -huh. existen las la alternativas en el sentido de construir una transición. ¿No? Porque acá nadie está planteando que se puede salir mágicamente del extractivismo de la noche para la mañana, ¿no? Ese es otro, eh, otro fantasma, otra construcción esquemática que se suele presentar respecto de, de estas propuestas. ¿no? Nadie está planteando de que se puede salir del extractivismo claro. eh, rápidamente. Claro. Hay que construir una transición que avance en la construcción de salidas. Ya con solo retomar las normativas que se disponen en la Unión Europea implicaría, en buenos países, en buena parte de los países de la Unión Europea, implicaría una un paso de salida del extractivismo. Por ejemplo, en el, bueno, muchos de los países de la Unión Europea está prohibida las fumigaciones aéreas y está prohibido el fracking. Bien, daríamos un paso importante. Está claro que casi todas las, las, las regulaciones, incluso muchas de las regulaciones y muchas de las, de las iniciativas, surgieron de los movimientos sociales, sobre todo las iniciativas uh -huh. de protección del medio ambiente y protección de la salud de las poblaciones. En el caso que estás hablando, digamos, cómo se conjuga eso, por ejemplo, vos nombraste vaca muerta. Vaca muerta es, un ejem es el ejemplo casi extremo, digamos, donde conviven digamos, poblaciones, eh, no sé, mapuches, eh, pueblos originarios, y esta idea del de territorio como, como, como lugar de sacrificio, digamos. Que uh -huh. Esto, y aparte, de alguna manera, está, se está hablando de que vaca muerta va a ser la salida de este, de este momento neoliberal, justamente este uh -huh. momento neoliberal de este país. y eso la pregunta es cómo, cómo ves eso cómo, cómo se conjuga Para eso, mí si estamos vaca, hablando perdóname vaca. estamos hablando se está hablando de eh, parecería que vaca muerta es la salida digamos ¿no? uh -huh. desde un punto de vista sí, yo te entendí este, eh, yo creo que hay que ser muy claros vaca muerta es una falacia vaca muerta es un mito es una ilusión eh, y las pruebas Simplemente analizar lo que sucedió en Vaca Muerta en los últimos años. Uh -huh. Para garantizar la llegada de inversiones extranjeras, bastante modestas, para la explotación de las reservas en Vaca Muerta, fue necesario. Eh, 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 profundizar la política de desplazamiento de las poblaciones que son afectadas por estos emprendimientos, eh, eh, de eh, derogar los convenios colectivos de los trabajadores petroleros y someterlos a condiciones peores de trabajo, sí, eh, la flexibilización laboral, laboral. Eh, eh, otorgar subsidios suculentos. El, a Estado a, el Estado está subsidiando a las corporaciones que explotan vaca muerta y garantizarles el precio interno del petróleo a, a, al nivel del mercado mundial. O sea, garantizar un conjunto de, de beneficios para permitirles ¿qué? que los eh, automovilistas argentinos no puedan cargar combustible. O sea, me parece que es una gran falacia. Es un gran negocio para un pequeño conjunto de corporaciones. Yo creo que hay que agregar un elemento más. Vaca Muerta y la explotación del fracking está muy vinculada a la tecnología y a las empresas estadounidenses. Por eso hay una gran presencia de empresas estadounidenses en uh -huh. Vaca Muerta. Y no solo eso, hay una serie de compromisos que parecen habilitar la instalación de una base militar estadounidense en Vaca Muerta, cercana a Vaca Muerta. Entonces, me parece que hay que tomar dimensión de que esto forma parte también uh -huh. de una lógica imperial. ¿no? De, de intervención y de control de los territorios que está promoviendo el gobierno estadounidense, de Trump, como lo promueve sobre Venezuela, como lo promueve sobre Cuba, como lo promueve en otros países de la región, también en la Argentina. Y esto, uh -huh. disculpame, sí, sí. y está muy vinculado al tema del endeudamiento externo, porque también el gobierno, la firma con el Fondo Monetario el año pasado firmó una, una cláusula que pone como garantía del, del préstamo vaca muerta y otros bienes comunes de naturaleza. Y no sería la primera vez. Hay que mirar la experiencia griega de que a cambio de un endeudamiento eh, ilegal e eh, impagable se profundizan estos procesos de apropiación privada transnacional de los bienes comunes de naturaleza. Hay que recuperar el territorio argentino para el pueblo argentino. Uh -huh. Y para eso hay que cambiar de política. Desde dónde, digamos, porque también eh, lo que estamos hablando es, es esta idea de los bienes comunes y de lo común, digamos, en un punto esta es una frontera, digamos, no esta idea, bueno, los bienes comunes, el agua, el aire, la tierra, eh, nosotros mismos, digamos, no, eh, pero, pero a su vez eh, sabemos que el Estado y, el, y lo privado están en esa connivencia es cada vez más un cercamiento sobre los bienes comunes. ¿Cómo como, ese, ese ese mecanismo por dónde esa repensarlo de nuevo por dónde sería? Bueno, me parece que hay muchas experiencias en términos de los movimientos sociales. Bueno. Me parece que hay también desafíos, ¿no? Eh, hay de, desafíos en el sentido, por ejemplo, de romper esta decisión entre lo ambiental y lo social. Vaca Muerta no es un problema de las comunidades eh, que viven en el territorio. Vaca Muerta no es un problema de los productores de frutas y hortícolas del Valle de Río Negro, que son afectados también por la uh -huh. co contaminación. ¿no? Vaca Muerta no es un problema de los pueblos que viven en la región, que es una región que ha tenido mm, casi... 200 sismos en lo que va del año. Eh, Vaca muerta es un problema de todos los argentinos, eh, porque el saqueo de los bienes comunes es un saqueo que afecta a todo el pueblo argentino. Eh, entonces, me parece que hay que ampliar la problemática y hay que romper con esta lógica de que el extractivismo es malo en los territorios donde se realiza la primera fase de la extracción, pero es bueno en las áreas urbanas para los sectores que viven en las áreas urbanas e incluso los sectores populares en las áreas urbanas. Esto es falso. Hay efectos y consecuencias del extractivismo sobre los sectores populares. Incluso saliendo del, del caso del fracking, en el caso de los agroalimentos, del agronegocio, en el deterioro de la calidad de los alimentos y del uh -huh. incremento del precio de los alimentos. Entonces, y, y, y sobre esto ha habido también movimientos, ¿no? Y hay resistencia, sí, sí. Y hay demandas. Hubo una serie de movilizaciones recientemente en defensa en, en, en de en demanda de la emergencia alimentaria, porque hay un problema de alimentación gravísimo en los sectores populares en el marco de la crisis que estamos viviendo. y ¿Cómo se resuelve eso? Eso se resuelve también construyendo un modelo de producción agrícola, de distribución y de consumo basado en otras formas de producción agrícola, que se produzca comida para el pueblo que vive en el territorio de la Argentina. Por último, ya por ahí es, un, es un, una vueltita, pero en el momento lo nombraste: la financiarización. Creemos que en, este, en esta etapa capitalista eh, lo, que, lo que está relacionado directamente con los bienes de consumo, los bienes materiales, es una parte ínfima del, del volumen de, de capital y de flujo de capital mundial, diría. Uh -huh. En Argentina no es menor tampoco, digamos. Hoy hablamos de financiarización como un concepto del capitalismo, como una parte importante estudiar, poco conocida tal vez, si bien sufrida en nuestros cuerpos, uh -huh. pero poco conocida. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso en relación justamente a los bienes comunes? Sobre todo, no sé, pienso en los mercados de carbono, digamos. ¿no? Sí, los mercados de carbono también, pero yo te diría un, una cosa más, digamos. El precio del, de los bienes comunes en el mercado mundial, de esto que mal se llaman commodities, ¿quién lo fija? Lo fijan bolsas de valores donde participa el capital especulativo. O sea, parte del precio está fijado por la especulación financiera, no por la demanda mundial. Por eso hemos visto procesos de crecimiento, el precio de los alimentos enorme, con procesos de hambruna desplegándose en vastas regiones del sur, que incluso provocaron rebeliones populares. Porque en parte de la primavera árabe que vimos años atrás tuvo que ver con este encarecimiento del precio del acceso a los alimentos. Vemos ahora el incremento de los precios del petróleo también, ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo, disculpame la mención, pero hablamos de América no, Latina. Somos... En este mismo momento, en Haití producto de la presión del fondo monetario por el incremento del precio del combustible interno hay un ciclo de rebeliones que viene desde el año pasado incluso ha habido un problema de escasez de combustible entonces, me parece que la financiarización, entre otras cuestiones, digamos, uh -huh. afecta directamente el precio mundial de los bienes comunes de la naturaleza. Y el, el neoliberalismo supone que ese precio mundial debemos aplicarlo o hacerlo valer en los mercados domésticos. Hay que construir otra alternativa, es posible construir otro proyecto de país. Eh, Samira Mina hablaba de la desconexión. Hay uh -huh. que construir un proyecto de país que se desconecte de las grandes corporaciones, de las demandas del mercado mundial y que se conecte con los pueblos y con la región. Muchas gracias, José. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias y a ustedes por si la invitación. Quedo, por ahí nos quedó algo en el tintero, pero bueno, eh, será para otro. Seguramente. Cambio climático para la Cambio próxima. Cambio climático para otro. <laughs>